¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a presentar a todos los televidentes. Ella es la ingeniera Liz de Portillo y vamos a estar con ella un buen rato conociendo uno de sus trabajos. Es un gran gusto que nos dediques tiempo y que nuestros televidentes puedan ver esta casa. ¿Cómo no las puedes describir? Por lo que veo, es una casa tipo colonial. Es una casa típicamente colonial. Y tiene una banca que inspira también a sentarse, sí. Pero no sentamos. Está inspirada en las casas coloniales de la antigua Guatemala, San Juan, el viejo San Juan, Cartagena de Indias. Básicamente cumple con las características de esas casas. Esas casas y de esa época. En Guatemala ya se empieza a ver en antiguo esta tonalidad en las paredes, ¿verdad? ¿Cómo lo llamas este color? El color marrón. Es un color marrón y es un patio a la entrada de laja. Una plaza, tiene un portal de laja, tiene un zaguán. Ya no hablamos de una puerta, sino que de un zaguán. Un zaguán de doble hoja. De doble hoja. Que te lo has colocado de una forma muy peculiar. Está en diagonal con respecto a la fachada de la casa. ¿Qué te hizo colocarla así? Era para darle un poquito más de ambiente, más de invitar a entrar a la casa, que tuviera una especie de portal. ¿Y las ventanas, los balcones? Las ventanas son individuales, tipo balcones. Van por separado. Añorando los balcones antiguos. Y van apoyados sobre piedra molida. Una repisa de piedra. Háblanos un poco del acabado del piso, a lo que se supone pues que es la plaza donde circulan los vehículos. Pues es queriendo copiar más que todo los patios de las fincas, los patios antiguos, con un tipo de tierra, ¿verdad? Sin llegar al concreto. ¿Y con cómo se puede lograr ese efecto en el piso? Es un concreto, concreto estampado que lo pone una empresa dedicada a eso. Y el constructor o el propietario le pide los colores que quiere para asemejarlo. En este caso tiene un color como amarillo. Es un color tierra. Tierra. Como y luego tiene como unos recuadros más oscuros. Como unos recuadros más oscuros. Unos puntos de acento. Exacto, son acentos. Pero fíjate qué increíble, o sea que es concreto, vienen, hacen los recuadros de concreto y después los pintan. No, ya viene el pigmento incorporado. En el que le van a poner en el cemento. En el acabado. Y aquí en el lugar lo hacen. Lo cuelan y lo moldean con unos moldes de hule. ¿Tendrá un costo más económico que otro tipo de piso o no? Probablemente. ¿Sí? Hazte una descripción antes de entrar de esta casa. ¿Es de dos pisos, de un piso? Es una casa de dos pisos. Más o menos de 550 metros cuadrados construidos en un terreno de 1900 varas, de dos plantas, y abajo tiene todo el área social y el área de oficios y el jardín, y arriba puramente el área privada. El área de habitar. Dime, y tiene, cuando entras, tiene un vestíbulo y después tiene a la izquierda su. Primero tiene un vestíbulo que los propietarios querían incorporar en ella el piano familiar, un nicho con un ángel, y el vestíbulo nos sirve para tomar la decisión hacia dónde vamos, hacia el área privada, hacia el área social o hacia el área de oficio. Es como para. Entonces la sala, el comedor, luego está la cocina, luego está la terraza, los jardines, el jardín. Y abajo también tenemos la sala familiar. En y este el caso los estudios. Y un cuarto de estudio. En este caso, los propietarios querían que la sala familiar estuviera abajo, para que arriba fuera estrictamente para dormir. Y no confundir, a veces confundimos y después también no gozamos el resto de la casa por tener la sala familiar en el arriba. Área de dormitorios. Se termina haciendo todo en la sala familiar. Exacto. Y en el área de los dormitorios. ¿Y cuántos dormitorios tiene esta casa? Tiene tres dormitorios para los hijos y un dormitorio principal. Los acabados de las paredes tienen un acabado muy diferente, por lo que noto, por lo menos en esta parte. Las paredes solo son repelladas. Igual que las casas antiguas o las casas de fincas, solo son repelladas. Para darle más textura a la pared. Queda con el poro abierto, tiene un poquito de textura, tiene como más sabor. ¿Y el tipo de piso que se utilizó en esta casa? Se escogió un piso rústico, que fuera de acuerdo al estilo de la casa.
¿verdad? Únicamente cambiábamos de piedra baja natural al piso rústico que predomina en toda la casa. ¿El tipo de iluminación son iluminación indirecta? Indirectas, casi todas. Ojo de buey. La mayoría son indirectas. Bueno, yo creo que antes de hacerte más preguntas, nos queda mejor que me lleves por la casa. Vamos a dar un tour. Vamos a conocer el trabajo de la ingeniera Elizabeth Portillo. Bueno, entramos a un vestíbulo, como decías tú, diferente. ¡Ay, qué lindo este nicho! El vestíbulo fue diseñado por la petición que querían tener su ángel custodio. Entonces se le hizo un lugar especial al ángel custodio. Además, aquí querían poner el piano familiar. Y fíjate que veo que el nicho es casi del tamaño de la pared, es un nicho amplio. Es bien amplio. Le hiciste una base de madera. Un tablón de madera y un ojo de buey para que iluminara lo que querían exhibir ahí. Y hay una tonalidad en la pared de enfrente que se vuelve a repetir. Se repite en el fondo del nicho. Pero no es la misma tonalidad que le pusiste, Elizabeth, afuera. No, es otro color. Casa. Este es como un naranja. Es como un naranja. Y es un hexágono. Y entonces el piso. El piso sigue siendo la cerámica tipo rústico que predomina en toda la casa. Dejaste no hay cambios misma. De piso. Qué bueno, ¿verdad? Porque eso hace más homogéneo. Pero sí hay, ahora veo madera en la altura de las puertas. ¿Qué alto tienen? El alto de la puerta tiene 2.60 metros y el cielo 2.80. Es bastante alto. Y has dejado mochetas de madera, quizás para que se vean más cálidos. Para vestir el hueco, para no dejar el hueco al descubierto y que invite a... Por supuesto, la sala principal y el comedor a la derecha. Qué agradable, cuánta luz, qué ventana más grande esta. Y en realidad te sientes como en una hacienda. Parece una hacienda. Sí, tienes mucha razón cuando dices que evoca casas en antiguo, hasta su chimenea. Y esta es una chimenea real. Es real, tiene tiro, tiene todas las medidas. Y se ve que la han usado. Ya tiene leña quemada adentro. Dime, y aquí, bueno, están las mismas paredes que dices tú que solo tienen... Solo son repelladas. Repelladas. Además, incluso de que le da personalidad y carácter, se ve un tipo de pared que se mantiene muy fácil. Es de fácil limpieza. Mantenimiento. Todas las paredes ensucian, pero creo... con tonos. Aquí sí hay otros tonos. Hay un verde musgo que se ve también en el comedor. Se repite en el comedor el verde, pero en toda la casa predomina el blanco. Blanco. Dime una cosa, ¿y este amarillo cómo se llama? Esta pared. El amarillito pálido que tiene la chimenea, que es el tipo amarillo huevo. Es beso, un amarillo albaricoque. Es un amarillo albaricoque. Lo único que fue lavado. Lavado quiere ¿verdad? Decir que se aplica y se lava con esponja con agua. Primero pintas y después. Y después se lava. Se pinta una base blanca. Y luego se aplica la pintura del color que se quiere dar. Y la pintura con color se le lava con una esponja con agua. Y eso se hace para bajarle la tonalidad. Y para que quede el color wash difuso. Que no quede pintado sólido como la pared de la El resto de las paredes. Uh-huh. Aquí también pusiste una buena pieza de madera. Un tablón de madera. Piedra abajo en la chimenea. Pero me encanta esa banca. La banqueta. O banqueta incorporada. La banqueta es con una piedra antigua de un patio, de un asoleadero de café. O sea que encima de que es original en sí el diseño, la piedra. La piedra es antigua, ya está bien lisa, es una laja. Y las ventanas tienen puertas corredizas de vidrio y luego atrás está el diseño. Los balcones. Los balcones. Uh-huh. Y de por sí las ventanas tienen también cuadros de... Tienen cuadros las ventanas y el balcón también. Bueno, dime, y después vemos vigas, muchas vigas. Son vigas de madera de Conacaste. Solo están tratadas y ligeramente barnizadas. Son tratadas y barnizadas. ¿Y estas columnas? Las dos columnas que marcan la entrada al comedor sí son antiguas. Se consiguieron en una venta de materiales antiguos y se trataron, se les dio el color, sellador y se dejaron con las piezas que le faltan. Porque... Están tan viejas que les faltan algunas piezas, pero solo pero se le dio... las hace auténticas. Eso las hace auténticas. No se restauraron totalmente. Cuando decía las piezas que le faltan, me costó notarlo, pero ya vi que hay un pedacito de hay madera hay un pedacito de madera en el capitel que le hace falta. El del capitel. Y abajo las bases para sentarlas en ellas, se las hicieron de cemento. De cemento, sí.
Y la grada y la contragüella de la grada abajo también es de madera. Y la grada de madera la ponemos precisamente para que el que camina se fije que hay un cambio de nivel y no tropiece. Sí, porque seguimos con el mismo piso. El piso es el mismo. Bueno, y de aquí al comedor, o el comedor tiene el mismo tipo de ventana, pero es una ventana un poco más corta. Tiene luz principal, en los demás dejaste ojos de buey, la luces indirectas. El comedor. Qué bella la bufetera, es una pieza de madera. Es una troza de madera de... Ah, no me acuerdo de madera. Pero fíjate que muy práctico y fácil para decorar, de sencilla. Poner, sencilla, luce mucho. Los cuadros están muy lindos, bodegones que van perfectos con el comedor y el tema de los pimientos. ¿Han sabido las personas que ven esta casa seguir el diseño de la casa con el estilo de la casa con la decoración? Con la decoración, que eso a veces también es importante. Y este tipo de puerta que pusiste con este tipo de... El vidrio nevado sirve para ver la silueta de la persona que viene del otro lado. Al otro lado tenemos la cocina. Si no le ponemos vidrio, peligra de que nos peguen con la puerta. ¿El vidrio nevado se compra nevado o tú lo pides en la vidrería que te lo hagan nevado? Se pide nevado. Es un vidrio claro y le adhiere una película para hacerlo nevado. Y solo lo ponemos en las puertas de doble acción, que abren para ambos lados. El vidrio nos protege, a que no nos golpeemos. Los que venimos de un lado o los que van del otro. Bueno, pues nos vamos. Vamos a la cocina. La cocina más amplia. ¿Cuánta luz hay en esta cocina? De verdad que se puede hacer mucho aquí. Es con la luz blanca. Tenemos por la luz que dos lámparas de luz blanca. Y este tipo de luz, ¿nos pudieras explicar por si alguien quisiera poner este tipo de luz blanca, este candela? Es la moderna lámpara fluorescente. Las que nuevas que vienen. Sí, que ya vienen con balastro electrónico, no fallan tanto como las otras, porque son electrónicas y generan menos calor. Por supuesto, dan más luz porque tienen una pantalla reflectiva. ¿Y en ahorro de energía? Hay ahorro de energía, porque antes se les ponían cuatro lámparas y hoy solo se le ponen tres a cada uno. Qué importante, ¿verdad? Es importante. Y da un balance. Sí. Cuéntame, ahí hiciste un vaciado al techo como para hacer una cosa más decorativa y que no fuera un solo plano. Para quitarle la monotonía al cielo plano. ¿Y en qué área más o menos tenemos aquí de cocina? La cocina mide 4 metros de ancho por 7 metros de largo. Y continuamos con el mismo piso, con lo el cual mismo se piso. Ve muy bien. Está incorporado el desayunador. El piso es un color terracota. Aquí me imagino que los que habitan en esta casa harán la vida, porque el espacio es precioso. Ves el jardín, una ventana hasta abajo, puerta. Puerta de salida a la terraza. No se le ha negado el jardín a nadie. No, en todos lados tú has podido disfrutar del verde del jardín. Estás al lado de la cocina, lavando, cocinando, lo que sea, estás disfrutando también del jardín. Hay circulación de aire, imagino que esa puerta va al servicio. Va al área de la lavandería. Y la península del pantry sirve además para servir. Es una península de trabajo y además es sirve de una bufetera. Exacto. Y luego tienes también una especie de azulejo, pero veo que no es un azulejo común. No es un azulejo de cocina. No es. Como no se encontró un azulejo que gustara en realidad para poner en la cocina, se vieron las opciones de piso. Entonces se le instaló azulejo de piso con listelo de piso. Qué bueno, aquí ya tenemos otra idea innovadora, usar piso para poner el azulejo encima de la cocina. Además de muy higiénico y muy importante, que le has puesto, le hizo una altura bastante buena, porque a veces si pones un poco de azulejo, uno o dos azulejos no es lo suficiente para cuando estás cocinando. O cuando se va a ocupar una licuadora, tiene que tener una altura ideal. Pues. Que puedas luego limpiar. Y después, además, los tonos que están muy lindos combinados. ¿Y los muebles? ¿Qué tipo de mueble? El mueble es el mueble de melamina interno y las puertas de melamina termoformadas externo. Me encanta, es muy limpio, muy higiénico, pero lo que más quizás me atrae ya en la decoración, ya no nada que ver con la arquitectura y con tu construcción, son las cortinas. Son muy, muy inglesas o muy francesas, no sé qué decirte, pero típicas cortinas de cocina. De cocina, sencillas. Con el encaje abajo y fáciles de quitar, me imagino, y de lavar. De lavar.
Y la lamparita Tiffany sobre la... ¿Sobre el desayunador? El desayunador. Bueno, si quieres, vamos a visitar entonces ahora la terraza. Fíjate, comunica por la terraza muy bien, independiza de la sala.